Molt bé, molt bon dia a tothom. Per donar-vos compte, un dimecres més dels principals acords assolits a la Junta de Govern. Avui tenim dos temes destacats i començaríem per l'aprovació dels plecs per a la licitació del projecte i el procés de participació ciutadana per a la rehabilitació i regeneració de l'antic velodrom d'estirador de Palma. Recordem que l'antic velòdrom forma part del conjunt de la Falca Verda, estructurada, com sabeu, pel torrent de Sarriera i que connecta la Badia de Palma amb la Serra de la Tramuntana. L'objectiu d'aquest projecte és contribuir a la creació d'un bosc urbà que faci les funcions de pulmó verd amb l'objectiu de millorar l'adaptació al canvi climàtic, així com apropar espais d'esvaiment a una de les àrees més denses en quant a població de la nostra ciutat. Aquesta àrea verda connectarà els espais llures de la Falca Verda, del Parc de Sarriera i el bosc urbà del Canòdrom, així com amb els dos costats de Sarriera, mitjançant dos nous ponts que permetran cohesionar les barriades del Camí de Jesús i Bons Aires, per una banda amb l'altra part de Sarriera, eh, on estan els barris d'Enfortí de Esfortí i dels Camps d'en Serralta. La seva reordenació es desenvoluparà sota criteris de màxima cura amb la sostenibilitat ambiental, complint també els criteris d'accessibilitat universal. Es vol respectar i posar en valor el patrimoni històric i els elements catalogats, conjugant la rehabilitació de l'edifici i velòdrom del Tirador amb la recuperació d'un element complex com és l'entorn del Torrent de Sarriera. El disseny i l'execució del projecte, així com la gestió del propi espai, comptarà amb un procés de participació ciutadana, continuant d'aquesta manera amb aquesta col·laboració eh, iniciada en els darrers anys amb els instituts i associacions eh, de veïnats més propers a les actuacions que volem dur a, a terme. El termini per a la redacció del projecte i l'execució de l'obra és d'uns 22 mesos, repartits en les següents eh, fases. Són sis mesos i mig eh, per dur a terme el procés participatiu i la redacció del projecte. Lògicament hem de començar amb aquesta part per intentar analitzar quines són també les intencions, propostes que ens poden venir des de la societat eh, civil i després el que tindríem ja són els 15 mesos posteriors d'execució de les obres. El pressupost eh, d'aquestes fases és de 259.000 euros. Recordem que aquest és un dels projectes que vam presentar ahir des de l'Ajuntament a la Comissió de l'Impost de Turisme Sostenible. I com a segon tema destacat, eh, hem donat també el vist i plau a la concessió definitiva de les subvencions eh, de la convocatòria per a la realització de projectes i activitats de suport a les persones en entorns de prostitució a, a Palma 2022. Fa uns dies presentàvem sa memòria de, de la xarxa d'atenció a les persones en els entorns de, de prostitució. Ja vam explicar eh, quina era la situació actual, la descripció de sa gravetat de, de de tot aquest, de aquest entorn, del creixement que s'havia produït en quant a la localització d'espais on s'exercia la, la prostitució, de l'increment de l'atenció eh, principalment a, a les dones i, i, per tant, el que volem és continuar lògicament amb aquesta col·laboració amb diferents entitats que tant ens estan ajudant per mantenir una proximitat i una cura d'aquestes eh, persones. Eh, les subvencions tenen una dotació de 195.000 euros i es distribuiran de la següent manera. Són 75.000 euros per a les germanes Olates de Casal Petit, 61.000 euros per a Metges del Món i 59.000 euros per a la Creu, -Creu Roja. I també dins eh, la meva àrea, eh, doncs, tenc l'orgull ja de, de que avui s'hagi anomenat eh, definitivament eh, Anna Meritxell Esquirol com a directora general de l'àrea de, de justícia social. Una persona que jo crec que tota la seva vida ha estat implicada tant en el moviment feminista com també amb els col·lectius eh, d'emigrants, eh, de dones eh, i tots els col·lectius més eh, vulnerables o que necessiten més, més atenció i per tant és un orgull per jo que una persona amb aquesta capacitació, aquest coneixement de sa realitat, de les entitats i con un coneixement també teòric molt rellevant pues, eh, s'hagi incorporat eh, en aquest equip eh, de govern. Necessitem persones d'aquest nivell. Per tant, donar-li lògicament ser se bona durant tots aquests mesos que ens que queden de, de feina i esperem que a més se pugui allargar posteriorment la seva feina per a aquest equip de govern. I ara volia donar pas a Angélica Pastor, regidora d'Infraestructures, també per comentar els punts de la seva àrea que s'han acordat avui a la Junta de Govern. Li podeu fer les preguntes respecte als punts de la seva àrea i en acabar ja respondré jo també a les vostres preguntes. Gràcies. Angélica. Eh, Com podeu veure, l'àrea d'Infraestructures ha estat productiva tot el mes d'agost. Això ha donat resultat també que tinguem molts punts que, que contar en... En esta Junta de Gobierno estamos hablando de que tenemos muchas obras en marcha y tenemos obras que son de, de interés general ¿no? y que todo el mundo quiere saber cómo van, cuándo acabarán, ¿no? e incluso algunas cuándo empezarán. Pero bueno, eh, para eso estamos, para dar eh, explicaciones y sobre todo para poner en valor el trabajo que está haciendo el área de infraestructura, sobre todo los técnicos que, que están ahí muy implicados en, que, en mejorar los proyectos que ya tenemos en marcha. El, uno de los primeros puntos a destacar es eh, la modificación del proyecto del par de la MA. Creo que es importante destacarlo porque supone ampliar un, el ámbito de actuación, esta modificación del contrato. Supone que vamos a ir más allá que el proyecto inicial. Hemos visto que debido a la baja en la adjudicación, ¿no?, desde el presupuesto inicial a lo que se adjudicó hemos podido contar por la ley de contratos de, por, con este remanente y hemos podido invertirlo en este proyecto y esto supone que vayamos a intervenir más espacio dentro del ámbito de actuación de la obra del par de la mar esto supone pues arreglar todo lo que es el cantil completo del lago que eso era importante era una obra eh, una, una actuación muy necesaria y supone pues ir más allá de la rampa y del embarcadero que, que era el límite que nos habíamos puesto por tema presupuestario. Bueno, pues una vez analizado el proyecto y analizado el remanente que teníamos y que podíamos eh, volcar en este proyecto, pues haremos un aumento del ámbito de actuación de la obra. También la reposición de todos los árboles que vimos que estaban en mal estado, que se tenían que quitar porque no, no, no podían desarrollarse eh, debido a que al mal, mal estado de los alcorques donde estaban plantados, así que también se hace una intervención potente en cuanto cuanto al volado y se aumenta la, la superficie a repavimentar, que también es importante por temas de accesibilidad y por temas de seguridad de los transeúntes. Estamos hablando de que lo que nos permite la ley es una ampliación de un 20% en cuanto al, proyecto, al importe del proyecto. Y el proyecto se adjudicó por 844.400 euros y se hace una ampliación del proyecto, el modificado supone ampliarlo a 955.900 euros. O sea que estamos dentro de los límites que establece la norma, por lo tanto tenemos informes favorables y eh, continuaremos con la obra. Esto supone un pequeño aumento del plazo en un mes que esperemos que se pueda recuperar porque al fin y al cabo va a ser una obra de continuidad de pavimento. Entendemos que se pueden recuperar este mes, pero bueno, eh, tenemos que contemplar que puede haber un mes más de obra en cuanto a la obra del Par de la Mar. Así que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Disponer de más dinero y mejorar el proyecto. Eh, otro de los puntos que llevamos, eh, como estáis viendo este verano, estamos renovando, aprovechando para renovar las plazas de los barrios. Creemos que apostamos por el plan Renove de Barrios. Como sabéis, llevamos invertido por cada año más o menos 14 millones de euros. Y aquí pues hemos hecho un extra, ¿no? porque lo que queremos es que los espacios de estancia y de disfrute de, bueno, de las personas mayores, de los niños, de, de todos los ciudadanos en general, pues mejoren. Teníamos plazas que estaban bastante perjudicadas a nivel de pavimento y a nivel de bancos, papeleras, arbolado. Y lo que hacemos es invertir en una serie de plazas que continuaremos... ...todo este otoño y hemos empezado por la plaza, del, la plaza de la iglesia de Rabasa ...con una inversión de más de 162.000 euros. Hemos seguido, estamos a la vez en, la, en una plaza que era muy importante también... ...por, por la zona en que se encuentra, que se necesita inversión... ...y que apostamos desde el primer día en mejorar esta barriada... ...que es Ongoleu, que es la plaza Joan Alcina. Aquí la inversión sube a 300, casi 330.000 euros... Aquí también se hace la intervención en la zona de juegos infantiles, que estaba bastante dañada en cuanto a pavimento y en cuanto a juegos bastante obsoletos. O sea que además de arreglar la plaza, alumbrado, papeleras, bancos, mejoramos toda la zona de juegos infantiles, porque es una plaza que está muy utilizada por los niños del barrio y teníamos un compromiso con los niños del colegio que a una visita con el alcalde nos pidieron que arregláramos esta plaza. La siguiente obra que tenemos en marcha, que ya iniciamos el año pasado, antes de empezar el cole, era eh, Hermanos García de piñeranda al lado del Colegio m, Prácticas, que esta es la calle esta que cerramos al, al tráfico, y lo que hemos hecho ha sido ampliar la actuación, peatonalizarla 100% y hacer plataforma única. Lo que se ha hecho es un pavimento, pavimento pulido, y lo que estamos trabajando ahora mismo es la implantación de los alcorques para dotar de árboles y sombras a esta zona que los niños utilizan de patio de colegio. Como sabéis, el cole no tenía patio de colegio, entonces salía a jugar a, a esta zona que que con la pandemia habilitamos y lo que hemos hecho ha sido pues, crear un espacio peatonal que tendrá su arbolado y que tendrá sus sombras y que a la vez pues, eh, podrá utilizarse por toda la gente de la barriada. Aquí la inversión en este caso son 90.800 euros, que entraremos esta semana ya a pulir lo que es toda la zona de, de pavimento y a incorporar los alcorques en las zonas. Han eh, mejorado lo que es las farolas, lo que es eh, papeleras y se incorporarán todos los árboles en la próxima plantación a partir de octubre-noviembre, que es cuando tenemos para plantar los árboles, con la participación, claro que sí, del colegio y de los niños que, que quieran participar. Otra obra que tenemos que modificar en el plazo, bueno, pues esta es, en este caso, es una obra complicada, sobre todo por el tema de canalizaciones y el trabajo que hemos estado haciendo con nuestros compañeros de Maya, que es... Eh, Rafael Rodríguez Méndez, como sabéis, es una obra muy esperada que está en marcha, que vamos a necesitar ampliar un poquito el plazo. Eh, la intención era terminarlo antes de que empezaran los colegios, eh, ahora para el día 12, 10 de septiembre. Tenemos que ampliar un poquito el plazo porque nos quedará asfaltar, no, no, no llegamos. Y lo que queremos hacerlo es hacerlo en fin de semana para que no afecte al tráfico en los coles. Así que les damos un plazo hasta el 30 de septiembre a la empresa, que también eh, ha tenido sus vicisitudes para, para poder llevar adelante la obra, pero bueno que lo que hacemos es eh, pues dar facilidad a que, a que se desmine esta obra y, sobre todo, a que no interfiera en la puesta en marcha del, del, de los coles, ¿no? que, que es muy importante estos primeros días en cuanto a movilidad y, sobre todo, en cuanto a evitar bueno, pues problemas de, de atascos. El siguiente punto en relación a las obras, como veis, estamos muy activos, es el modificado del proyecto en de Ureduna. Como bien sabéis, yo siempre he estado hablando... De esta obra, siempre con Lucita taquígrafo, siempre he tenido bastante información a todo el mundo que me la ha pedido. Se supone una ampliación. una prórroga hasta el 30 de noviembre del 2022. que no supone, no impide la apertura de la calle, ni de la plaza. Lo quiero quedar claro. La prórroga que se hace es que por ley nosotros no podemos eh, recepcionar al 100% una obra si no está totalmente acabado el proyecto y qué nos va a faltar ahora en septiembre cuando vayamos o procedamos a abrir la, la plaza de las calles no va a faltar toda la plantación la plantación no la podemos hacer hasta el mes de noviembre entonces esta condicionada esta prórroga eh, si lo podéis ver o, o lo leo literalmente eh, es eh, por, para incluir las tareas pendientes de plantación de las, de las diferentes especies arbóreas por lo tanto es un trámite administrativo que tenemos que mantener sobre todo de cara a que el, en este caso el contratista cumpla con su obligación de finalizar el proyecto, porque evidentemente nosotros lo que no vamos a hacer es permitir que plante ahora eh, toda la zona de jardineras cuando sabemos que no es la época eh, que toca plantar, sobre todo porque no van a progresar las plantaciones que se hagan y más con estas horas de calor que estamos teniendo. Hay que esperar a noviembre a, a que se hagan estas plantaciones, pero bueno eh, ya digo que eso no impide la apertura de la de la obra cuando esté finalizada la parte de pavimentación de la plaza, cuando ya esté todo el pavimento listo y procederemos a, a la limpieza y a la puesta en marcha de todo el eje cívico o del parque lineal, que a mí me gusta llamarlo, que yo creo que, que será pues, una conquista eh, de los ciudadanos de Palma en cuanto a, a espacios eh, para utilizar y para descanso y para disfrute. Esto en relación a las obras. Seguimos con los proyectos de infraestructuras. Eh, tenemos dos eh, inversiones importantes, ahora que está tan de moda el tema de la, las energías y el tema del ahorro energético. Como bien sabéis, el Ayuntamiento de Palma ha apostado desde hace dos legislaturas, o sea, la legislatura pasada y esta, por eh, el ahorro energético y sobre todo por la lucha contra el cambio climático en la apuesta del alumbrado público. Presentamos dos proyectos, uno que supone una inversión de... Casi 600.000 euros, que es la sustitución de todo el alumbrado de la zona de centro de sodio a LED. Esto no solo. Uh... Este, este proyecto no solo se lanza ¿no? por, por el tema de, de la mejora de las infraestructuras y, sobre todo, el tema del ahorro energético, sino también se, se lanza por el tema de la seguridad y el tema de mejorar de la, lo que es la, la posición lumínica ¿no? de, de, del centro de Palma. Estamos hablando de que las luces de sodio dan una luz muy tenue, muy amarilla, y eh, creemos que con esta inversión lo que hacemos es mejorar mucho el alumbrado público de la zona del centro. Es una inversión de 600.000 euros, son 11 meses. De ejecución. Como veis, solo cambiamos lo que son las, las luminarias, la, los soportes siguen quedando, así que es una inversión importante en la zona centro. El siguiente, el siguiente proyecto de inversión también tiene que ver con el alumbrado público, que es toda la zona relativa al cambio de luminarias del de ámbito del Palacio de Congresos. También, hasta ahora, esta zona se mantiene con, con sodio, estamos pasando a LED. Es una inversión de 153.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de tres meses. Eh, el resto de puntos son puntos un poco más de trámite, que es una prórroga del contrato de mantenimiento de coles y eh, temas que nos utiliza la ley que tenemos que hacer, que es eh, el tema del de reajuste de anualidades presupuestarias, que es todo en relación al tema administrativo de procedimiento.